chicos, llegamos a nuestro destino. Este es el tercer vlog ya que estamos subiendo. Estamos en Lagos de Ibrayes, en este caso. Sí que es cierto que antes de comentaros todo, tanto yo como mi primo teníamos un poquito las expectativas un poquito más altas, porque sí que es cierto que el lago se ha secado bastante, el agua llegaba hasta ahí. Y claro, sí que es cierto que lo teníamos de otra manera analizado en nuestra cabeza, pero claro, a simple vista cuando hemos llegado aquí no nos hemos decepcionado tampoco, pero sí que es cierto que teníamos otras expectativas, ¿sabes? Teníamos otra visión de esto, pero eso no quiere decir que no sea una pasada. La verdad que se respira un ambiente muy 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 chulo, hay un montón de gente, los barquitos estos también están muy bien, aunque cuesta una barbaridad, creo que cuesta una hora, media hora a 150 euros o algo así lo miramos nosotros, que al igual ahí ya han cambiado los precios, no lo sé. Pero la verdad que esto está siendo una maravilla, hay un montón de turistas, una barbaridad, los parkings están llenos, completos, pero la verdad que está bastante, bastante chulo. En este caso pueden llegar a ver muchos turistas. Esta parte de aquí son hoteles, en este lado de aquí es un restaurante donde podéis tomar algo, un café, que la verdad que tomar un café en estas vistas es barbaridad, es una locura. Y mirar, la verdad que las vistas son brutales. La altura de estos picos, los Alpes italianos son una barbaridad también. Ahí también se cogen los barcos. Gente por todo el rato, por todos los lados, porque se puede llegar a hacer una ruta. Empieza la ruta desde ahí, dais la vuelta al lago y salís por esa parte de ahí. La verdad que es una zona bastante, bastante chula. La verdad que llama bastante, bastante la atención. Luego tenemos aquí una capilla, una iglesia en este caso. Pero está siendo la cosa... La cosa está bastante, bastante chula, la verdad. Y claro, os vamos a sacar un par de planillos más en esta ubicación y luego nos vamos a ir a... os vamos a sacar un par de planos en esta ubicación y luego nos vamos a ir a otro sitio a escalar unos picos, que es al fin y al cabo para lo que hemos venido, escalar montañas, es lo que más nos gusta tanto a mí como a mi primo, escalar picos, perdernos por la montaña. No como ayer, no sé si visteis el vídeo de ayer, pero nos perdimos. Más que perder, fue una confusión o escuchamos un oso en este caso y decidimos, en vez de ir por ese camino, pagar un taxi en este caso, que nos cobraron 70 euros. Y ya os lo digo. Bueno, chicos, aquí tomando un coffee con el primo. Coffee time, chavales, coffee Antes time. Antes de eso, esto sí que es una buena inversión, ¿vale? La gente se preguntará, ¿qué es esto? Chavales, si vais a la montaña, vais al sitio que sea y se puede prender algo, esto es un cenicero, loco, portátil. Y solucionado, solucionado. Y lo llevas en el bolsillo, no huele. Sinceramente, ¿tu opinión sobre esto cuál es? Porque yo antes he dado la mía. ¿Sobre este sitio? Sí. A ver... yo tenía unas expectativas bastante altas. Eso, has dicho lo mismo que yo. Eso hay que decirlo, porque íbamos en plan, ves imágenes, ves vídeos de la gente y demás en YouTube, y básicamente te piensas en plan que va a ser guau, vas a llegar aquí y vas a decir, hostia, voy a ver lo mismo que la foto. Para empezar, que muchas fotos están retocadas, lógicamente. Y luego la otra, el tiempo acompaña, pero hay bastantes nubes. Pero di el dolor realmente cuál es, que no te han podido dejar grabar con el dron. Eso es verdad, aquí una toma con el dron ya está guapa. Lo que sí que mola mucho, chavales, es el caminito de la derecha, bueno, de la derecha donde está la iglesia, partiendo de la iglesia. Si vais por ahí, el caminito está bastante chulo, está bastante, bastante chulo. Así que eso, gente, ahora vamos a acabar de tomar el cafecito y vamos a ir a escalar, como se llama lo que queremos hacer. Trecima de no sé qué. Trecima de... De algo de eso. Trecimas. No, ¿cómo era? Trecima de... Bueno, trecima. No, espérate, vamos a decirlo porque ya estamos... Spoilea. Pues creo que no lo tengo apuntado. No lo tienes apuntado. No, creo que no. Bueno, os jodéis y lo veis luego, chavales. Bueno, os quedáis con la intriga. Luego lo vemos.
chicos. Estamos subiendo. ¿Cómo se llamaba esta antes? La encima de. ¿De qué era? Encima de la madera. Estamos a una altura bestial, una maldita locura. Y nos ha respirar aquí ya, nos ha pasado una cierta putada en este caso, que se ve que justo cuando hemos llegado arriba al todo para aparcar, el coche ha empezado a sacar humo por la parte del motor y el agua refrigerante que refrigera el motor pues estaba como si fuera una olla a presión, hiperventilando, etcétera, etcétera. La verdad que vamos un poquito rayados con el tema. Vamos a dejar un poquito el coche que se enfríe. Lo bueno también que tenemos una bajada y no va a pasar nada tampoco. Por eso esperemos. Así que nada, vamos a adentrarnos a la locura y a ver qué se cuece por aquí. Mirad la montaña, chicos. Es brutal. Es brutal esto, ¿eh? Esto es una maldita locura. Estamos a una altura que fácilmente yo creo que los 3.000 metros te los coge. No digo más, para que el coche no funcione correctamente. Imaginaos el tute que hemos podido llegar a meter por estas carreteras en este caso. Justo ahí delante donde os marco con el palo, el motor empezó a sacar un poquito de humo y vamos un poquito rayados, la verdad, pero mirad la altura y lo bonito que es todo esto, tío. Es brutal. Perdonadme también por el sonido, por si no se escucha bien, porque entre el viento y entre que llevo la braga esta, porque ayer nos quedamos en el bosque unas cuantas horas perdidos hasta que nos vinieron un taxi a buscar, etcétera, etcétera. Me da ya un poquito los pulmones, me cuesta un poquito respirar y la verdad que estoy un poquito jodido, entonces pongo la braga por más que nada por prevenir. Mirad la locura, tío. Vaya locura. Encima hay cuevecitas por ahí arriba, si os fijáis, mira, una cuevecita ahí, otra ahí. La verdad que está bastante, bastante chulo y aparte que está repleto de turistas esto. ¡Qué locura! Quería calcar también una cosita, no sé si os fijáis por esos lados de ahí. Me estoy dando cuenta ahora mismo, pero en toda esta explanada, todas estas montañas, a base de piedrecitas, han escrito los nombres de la gente que ha venido aquí. La verdad que es una cosita bastante chula, la verdad que llama bastante la atención, porque es la primera vez en mi vida que veo algo así. No he visto jamás esto, la verdad que me hace ilusión verlo también. La verdad que está muy, muy, muy chulo, pero es que, literal, no sé si puede llegar a apreciar en cámara, pero está todo esto escrito, eso de ahí también delante escrito, la verdad que está muy, muy, muy chulo. Al igual nos animamos también nosotros y escribimos nuestro nombre, más que nada por estar a la moda, así que eso. Chicos, esto está siendo una locura. Ahora nos hemos separado. Andrés está por ahí arriba, se está yendo por otra ruta. Yo me estoy yendo por otra, por eso es bueno llevar walkies, en caso de que tal nos podemos comunicar por aquí señal. Porque por aquí señal es imposible, las cosas como son. Y lo que vamos a hacer es separarnos cada uno por un lado y ver cuál es la mejor ruta. Caramán, te veo desde el cielo. Me veo desde el cielo. Sí, sí. Y a lo que voy con todo esto, lo mejor de todo esto es que nos vamos a separar y vamos a ver si podemos conseguir un poquito de señal GPS, más que nada para sacar tomas con el dron. ¿Por qué? Porque aquí es imposible escalar esto. O sea, esto es imposible. Y lo que os decía, esto es imposible escalar, al fin y al cabo lo que hay que hacer aquí, la braga, lo que hay que hacer aquí son rutas, ¿me entendéis?
Entonces, vamos a buscar la mejor señal que hay. Vamos a mejor buscar la mejor señal que hay. Y a raíz de eso vamos a intentar sacar unos planos con el dron, que son lo más importante al fin y al cabo, y es lo que nos va a hacer tener este vídeo bastante bien editado para vosotros. Así que eso, chicos, vamos a ver qué podemos sacar. Quería comentaros también algo, chicos. Es el desprendimiento que hay. Me estoy dando cuenta que esta montaña todo el rato ha tenido desprendimientos, pero no de cualquier roca pequeña. Vais a flipar la cantidad de rocas que hay y el tamaño considerable que tienen estas rocas, ¿vale? Atento a esto. Sé que no se puede apreciar mucho, pero eso os lo digo yo desde ya, que pesa más tres veces que un coche. Mirad estas rocas, por ejemplo. Es una maldita locura. Todo esto es desprendimiento. Queda muy, muy cinemático todo, rollo película. Esto a mí me recuerda mucho a Roca Dragón. En este caso no sé si habéis visto Juego de Tronos, me imagino que sí, la mayoría de vosotros. Pero queda muy rollo eso, ¿sabes? Si podríamos quitar, por ejemplo, las vallitas estas con el lito azul, pues quedaría mucho mejor, ¿sabes? Aquí podrías rodar tus películas si quieres, ¿sabes? A saber por dónde anda el primo, porque este ya sabéis que cuando se adentra la aventura no hay nadie que lo corte, ¿eh? Voy a clavar el palo aquí. Andrés, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando como estás hablando. Yo estoy un poquito más arriba que tú. Vale. Perfecto. Pues eso, no se ha escuchado. No se ha escuchado. Vamos a ver cuándo baja, ¿vale, chicos? Bueno, chicos, hemos subido ya. Está empezando a subir, ¿eh? ¿El qué? ¿Repita? Este camino está empezando a subir. Ahora bajaré en breve. Vale, ves bajando en breves, ¿eh? Chicos, a lo que os comento, mirad lo que hemos encontrado, ¿vale? Una mini iglesia. Vamos a ver si está abierta para explorarla un poquito. Aquí tenemos el pajarito que va todo tranquilo a su bola. Y volando que se va. Y se cambia de posición. Eso quiere decir que no. Que no se fía de nosotros. Chicos, muy importante. Si algún día os animáis a venir a hacer viajes de este estilo, disfrutar una semana de los Alpes europeos, en este caso los Alpes italianos, venir preparados porque no es tontería. Yo, sinceramente, si no llegaba hasta mi primo y no me iba a prestar la chaqueta que tengo ahora mismo encima, me cagaría patas para abajo con el frío. Hay que venir muy preparados. Guantes, gorro, braga, chaquetas, térmicas, pantalones montañeros, botas de montaña. Hay que venir lo más preparado posible, si no, se os va a hacer muy imposible llegar a estas cimas y a estas alturas. Es una cosa que quiero calcarlo, porque es que si no, si vais a venir algún día aquí y no venís preparados como Dios manda, la podéis cagar bastante. Mira la capilla. En este caso, la tenemos cerrada. Pero la verdad que está bastante, bastante chula, ¿eh? Mirad dónde está el loco, ¿eh? Como si fuera poca distancia, mirad esto. Hostia, tío. Qué locura. Mirad por dónde anda el tío, ¿eh? Pues chicos, lo que os decía, media hora después, esperando al señor, mira, ya lo vi. Casi te pega la de tres chimas de lavadero, tete. 5%, esto es un mundo todo difícil. Míralo, mira cómo va, mira. Embalate, tete, tico. Gente, os lo digo de verdad, y no. No estoy por hacer el paripé ni nada. Con este chaval no se puede ir de viaje. O sea, te lo juro por mi madre y por lo que más queráis, ¿vale? Venís súper tranquilos y acabáis hipertensos. Hipertensos, porque el chaval se va a la aventura, uno por un camino, otro por otro. Y os lo digo de verdad, el peor de todo es que el chaval, en vez de volver por el camino que ha subido, que esté tranquilo, él baja todo esto. Él sin un problema, ¿eh? Miradlo. Todo el mundo difícil, ¿eh? Ya lo vamos, parkour. ¡Oh, Dios! ¿Qué? Escucha, impresiones arriba, ¿qué? Hostia. Cuando llegas, mira, estaba yo ahí. Háblame en italiano, tienes que hablarme en italiano. Es complicado, porque cuando arrivare. Sí. Cuando arrivare a la crestina de la. De la culo, de la montañeta.
Es una neblina tensa, tensa, tensa. ¿Difícil o no? Muy difícil. Aquí sí que ha habido un desprendimiento bastante, bastante grande, chicos. Ya las rocas. Rocas brutales. Brutales. Bueno, chicos, aquí podéis apreciar un poquito la roca, el tamaño que tengo yo, que peso 110 kilos, comparado con la roca. Poca paya para que vean todas las piedras que hay. Aquí hay desprendimientos a 360 enfrente de la montaña. Esto es una locura. Aquí hay desprendimientos, pero te digo la verdad que no sé si llevan mucho tiempo sin haber uno, pero aquí yo creo que 15 o 20 por año caen, ¿eh? Es que está plagado, ¿eh? Y está de montañas rotas, piedras rotas en este caso. Y llegamos gente al lava, iba a decir al lavadero, ojo, porque esto se llama Tres Cimas Lavadero. Hemos llegado al refugio, creo que es la primera vez en mi vida después de tantas montañas subiendo también. Tampoco es que lleve mucha, que no soy alpinista profesional, pero sí que es cierto que subió bastantes. Y el refugio más grande que he visto en mi vida y el mejor montado, es medio madera, medio piedra. O sea, aquí entra con una chimenea, porque tienen chimenea, se puede apreciar ahí arriba. Desde luego que no te mueres de frío. Es muy importante aquí que haya refugios así, porque estamos a menos un grado, menos dos grados, y eso que no ha llegado ni la temporada alta, ni nada por el estilo. O sea, aquí cuando nieve, yo creo que nieva, pero bien, ¿eh? No es broma, ¿eh? Bueno, chavales, estamos ya en el coche, vamos a partir, nos vamos a ir ya, y de momento el coche no está dando problemas tampoco. Ya os comenté de que empezó a salir humo por esa parte, por donde está refrigerando el motor. Y por lo que dice mi mecánico favorito, es que no va a pasar absolutamente nada porque es bajada. También os lo digo, con la neblina que hay, a ver qué se cuece.